Comenzamos hoy a hablar de algo muy importante para un católico, pero que lamentablemente hay mucho católico que no sabe, que no comprende. Me refiero a los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? ¿Son los mandamientos? No. Los sacramentos, ¿qué son? Son signos sensibles. Signos sensibles y eficaces de la gracia. De la gracia. Signos sensibles y eficaces de la gracia. Son signos que nos remiten a otra realidad mucho más profunda. Pero son sensibles porque son experienciables de la gracia. Y como decía mi profesor de teología, ¿qué es la gracia? Es estar graciosos. La gracia es la vida de Dios en nosotros, hermanos. ¿Quién instituyó los sacramentos? Católico. ¿Quién instituyó los sacramentos? ¿El Papa? Porque hay evangélicos que dicen, los curas han creado para tener algo que hacer. Para tener algo que hacer. Los sacramentos fueron instituidos por el propio Jesucristo y confiados a la Iglesia, por lo que nos confiere vida divina. Los sacramentos nos confieren vida divina. Son signos sensibles. Y este signo sensible es una cosa conocida que nos manifiesta otra menos conocida. Cuando uno contempla el humo, uno se imagina que contemplando el humo a una larga distancia, ¿qué ha habido o qué hay detrás de ese humo? El fuego, ¿verdad? El fuego. Los sacramentos son realidades muy importantes. Son signo, por otro lado, eficaces, eficaces. El sacramento no solo significa, sino que produce realmente gracia. Por eso en este tiempo en el que trabajaré con ustedes los sacramentos, no saben las cosas hermosas que vamos a ir entendiendo. No solo conociendo, entendiendo, para luego vivirlas. Los sacramentos entonces son signos sensibles y eficaces de la gracia. ¿Instituidos por quién? Por el propio Jesucristo católico, Jesucristo. Cuando un hermano esperado, porque eso es lo que tendríamos que decirle, un hermano esperado. Un hermano esperado, ojalá que realmente muchísimos regresaran. ¿Y por qué se fueron? Porque la ignorancia es terrible. Cuando un católico no conoce realmente su fe, está propenso a cualquier distorsión. Por eso, tus sacramentos, signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo. ¿Quién instituyó los sacramentos? Jesucristo, he dicho, ¿verdad? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los sacramentos? Algunos empiezan a, como ese niño que negrito, como yo. La profesora le dice, Memito, ¿cuánto es 2 más 2? Y el negrito empieza, domado, 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 domado. ¿Pero cómo tú no sabes? Ve a casa, practica y luego regresas. Y el memito, como yo, va a casa y su papá le dice, ¿por qué estás aquí? Porque no supe sumar. ¿Cómo? A ver, practica. Y empieza, domado, domado, domado. Y luego regresa al colegio con el papá. Profesora, ya el niño sabe cuánto es 2 más 2. A ver, memito, ¿cuánto es 2 más 2? Y el negrito, domado, domado, domado. Y el papá lo mira y el chiquito dice,
cuatro, profesora. Y el papá le dice, por favor, dele otra oportunidad. Mucho católico es así. No sabe realmente la riqueza que tiene. Y está como memito, domado, y ahí se queda. ¿Cuántos son? Son siete. Son siete tus sacramentos instituidos por Cristo, que es el autor de la gracia y puede comunicarla por medio de estos signos sensibles que decíamos. ¿Y cómo la Iglesia Católica los ha ordenado? Miren la riqueza de la Iglesia Católica. Los ha ordenado con tres nomenclaturas. La primera nomenclatura, sacramentos de la iniciación cristiana. ¿Cuáles son los sacramentos de la iniciación cristiana? Bautismo, Eucaristía y confirmación, ¿verdad? Esos son los sacramentos de la iniciación cristiana. Luego, ¿cuáles son los sacramentos de la sanación? La reconciliación y la unción de los enfermos. Sacramentos de sanación. La reconciliación, antiguamente llamada penitencia o confesión, y sacramento de la unción de los enfermos, que antiguamente, ¿cómo le llamaban? Extrema unción, ¿verdad? Que era como un pasaporte para el otro mundo. Y los otros sacramentos, llamados sacramentos del compromiso, el matrimonio y el sacerdocio, ¿verdad? Entonces la Iglesia Católica, en la nomenclatura, qué hermosa, los diferencia de esta manera. Sacramentos de la iniciación cristiana, ¿cuáles son? Bautismo, Eucaristía y confirmación. Son los sacramentos de la iniciación cristiana. Sacramentos de la sanación. ¿Cuáles son los sacramentos de la sanación? La unción de enfermos y el sacramento de la reconciliación, porque te sana la reconciliación. Y sacramentos del compromiso cristiano. ¿Cuáles son? El matrimonio y el sacerdocio. Los dos sacramentos en el mismo nivel con distinta gracia. Esto realmente hace que toda nuestra vida esté acompañada, si se dan cuenta. Los siete sacramentos son entendidos desde las necesidades de la vida sobrenatural para un cristiano. Queridos hermanos, en este ciclo de iniciación de la vida sacramental, nuestros siete sacramentos, yo tendré la alegría de seguir trabajando con ustedes. Mañana tenemos otro enfoque sobre nuestros sacramentos. Que nuestro Dios nos bendiga hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.